Primero de todo, ¿qué tal la semana? Bien, bien, la semana bien. Tuvimos un pequeño contratiempo, perdón, con Víctor, porque el otro día en el partido Oviedo pues, tuvo una luxación de dos dedos de su mano izquierda y nada más empezar el partido hizo el esfuerzo para jugar y el día que hace trabajó aparte, pero bueno, ya ayer empezó con dinámica de grupo y el resto perfecto, o sea que todo bien. Valencia, candidato a todo. Sí, yo creo que con. Ya hablaba yo con Carles Marco en Palencia cuando fuimos a jugar con ellos en pretemporada. Yo le comentaba que el equipo me gustaba mucho. Sabía que ellos querían aspirar a Felipe dos años. Bueno, ahora que lo han conseguido con la llegada de Beckback, que es un jugador que yo el año pasado estuve mirando, aconsejado por Jesse Kivicius, que me hablaba muy bien del chico y que era un jugador de muchísimo talento, pero no pudimos hacerlo, pues con la llegada de Felipe y de Beckback, creo que el equipo, para mí, lo vimos candidato también. O sea, le meto en el grupo de Berogán y de Palma. Y además, son un claro ejemplo, es que se han armado los dos, ¿no? A Palma allí y a Berogán con una autoridad increíble, ¿no? Y todavía sin el base nuevo y con Felipe dos años pues empezando a coger dinámica del grupo. Yo creo que lo tienen todo, ¿no? Tienen un entrenador que conoce la liga, que es listo, creo que tiene buenos bases, tiene un jugador como Dani Rodríguez que domina la competición, la llegada, como te decía antes, de Beparas, es un base diferente, un base alto, es un talento. Lucas Antúnez, la verdad que me ha sorprendido gratamente porque lo conocía en su etapa universitaria. Es verdad que no era un jugador que me llamase atención en su etapa universitaria. Luego, el año pasado en Plata lo hizo francamente bien y debo reconocer que me gustó mucho lo que vi en pretemporada, tanto en los partidos que he visto ahora como físicamente cuando lo vi presencialmente, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene a Jorgensen que puede ayudarse a hacer el uno también. Entonces tienen cuatro tíos con capacidad para manejar el balón, para crear juego. Si eso le sumas a Grimao, pues ya tienen muchos jugadores con capacidad creativa. Y luego, bueno, Travis Bader es un especialista, pero no solo es un tirador, es un jugador que genera sobre su tiro. Es decir, sobre su excelente puntería en el tiro de tres, él sabe jugar a partir de esa ventaja, ¿no? Y ya demostró en pretemporada, y quitando el primer partido de liga donde estuvo acertado, el resto de los partidos ha estado a un nivel altísimo, ¿no? Es un jugador excepcional. Me ha sorprendido también muy bien, no lo conocía, lo seguí un poco preparando el partido, un poco la charla que tuve con los jugadores antes de en pretemporada. Cachinas está jugando a un nivel altísimo, creo que les da un nivel físico diferente a lo que ellos tienen y hay que reconocer que el inicio de temporada ha sido excepcional, ya no solo lo que hace bien, que es todo el trabajo de esfuerzo, de ritmo, de todo el trabajo físico, eso ya sabía que era un buen jugador, sino que está haciendo cosas muy buenas, que es a nivel de porcentaje, ¿no? En el tiro exterior, en situaciones de tiros de dos, bueno, está jugando a un nivel muy alto. Y luego, bueno, pues por dentro, tener a Yesaitis al 4, es un jugador que ha sido Euroliga como tirador al 3, está jugando al 4, ¿no? Entonces, con un conocimiento de baloncesto excepcional, te abre muchísimo el campo. Si a eso le sumas que tiene a Larsen, que es un jugador muy, muy peligroso, Edu podrá hablar mejor de él, porque conozco perfectamente, pero el jugador definitivo y diferencial en esta competición, en el poste bajo, si tienes a Yagetis al lado, y a Travis Bader, y a Jorgensen, y a Dani Rodríguez, pues te abre mucho el campo, ¿no? Pradilla, debo reconocer que lo conocía poco de categorías inferiores, pero el propio Carles Marco me habló maravillas del chico y lo está demostrando, ¿no? Es un jugador muy polivalente, es un jugador que a pesar de su juventud tiene una presencia física en el poste bajo muy, muy interesante, que trabaja todo el partido. Y por último, Felipe dos años, yo creo que Felipe dos años es el que les da el salto para ser un candidato a todo, ¿no? Entonces, es un poco una descripción del equipo, pero como veis son todos buenos. Análisis perfecto y completo. Edu, ¿qué tal está siendo la vuelta a Ourense? Bueno,
la vuelta a Orense está siendo, pues yo creo que la esperada. A fin de cuentas, yo había hablado con Gonzalo al principio de verano, había comentado cuáles eran sus inquietudes y bueno, y yo las mías. Y bueno, pues llegamos a un entendimiento entre los dos y bueno, yo creo que eso es lo que más o menos estamos intentando cumplir ambos. A partir de ahí, yo ya conocía la ciudad de antes, entonces bueno, la readaptación ha sido bastante sencilla. Ya nos conocemos bastantes sitios, la zona, el ritmo de vida, la verdad es que estamos muy a gusto aquí. ¿Qué ha cambiado en el Edu jugador desde que te fuiste a ahora? Bueno, sobre todo en la edad. Al final han pasado 5 años desde la última vez que estuve aquí y bueno, pues durante esos 5 años sí que es cierto pues que yo creo que he ido evolucionando en el juego. Me fui siendo un chaval de 24 años, ahora vuelvo con 29. Con más experiencia, yo creo que en la categoría y también pues haber jugado en ACB te da ese plus también extra y bueno, yo creo que sobre todo es eso, mayor presencia quizás en el juego y saber leer o detectar algunas situaciones. Y la última, ¿cómo ves tú este partido del domingo contra Valencia? Bueno, como ha dicho Gonzalo, un partido muy complicado. Sabemos que Valencia ahora mismo es un equipo que opta a todo. Y bueno, pese a ir nosotros 3-0, sí que es cierto que queremos mantener esta racha aun jugando contra un equipo de estas características, pero sabemos que va a ser un partido difícil y nada, pues con muchas ganas de afrontarlo y realmente de demostrar que podemos competir por lo menos contra un equipo de estas características. Vale. ¿Sí? Sí.